Ya 9 años de la llegada de esta muñeca, la muñeca Julia, al CIFEP, el Centro de Investigación de Fenómenos Paranormales de Yucatán, y a la revista Misterios. ¿De qué se trata este caso? ¿Qué es lo que tiene esta muñeca? Vamos a recordar lo que hicimos hace 9 años, primeramente con 2 entrevistas con 2 de los protagonistas de esta historia. Las entrevistas se realizaron en el lugar de los hechos, en el Centro Comunitario de San José Tecó, en la ciudad de Mérida. La muñeca lleva aproximadamente hace 3 noches, ¿no? Por ahí que... como para mayo, no lo regalaron. Supuestamente la muchacha no lo regaló porque se lo regalaron para el día de su boda, pero dice que a su mamá no le agradó la presencia de la muñeca porque se le levantaba a caminar. Entonces ella mejor prefirió guardarla en un aire y la metió en una caja de su carro. Entonces, como nosotros necesitábamos recaudar fondos para ayudar al centro y todo, la muchacha vino y me la donó. Me dijo que yo la tenga, que la podemos rifar. Entonces, desde eso dicen que ha estado pasando cosas raras, pero yo en sí, sí he sentido, porque la he agarrado, que las fuerzas de mi mano se van. Y sí he visto que nos ve así. Y de hecho tenía, no, su cara estaba así, lisita. Y no, hace poco le salió una manchita roja. Tiene una mancha roja que no lo tenía. Porque nosotros, desde que yo la recibí, porque a mí me la entregaron, no tenía esa mancha. Entonces hace como 15 días la muñeca estaba así, jorobada, y la volví a parar. Y cuando vino el día siguiente, su ramo no lo tenía, estaba abajo. ¿Y nadie más tiene acceso a su celular? Solamente yo y los de limpieza, cuando tienen que hacer limpieza, los dejo pasar mientras no. Solo yo estoy con ellos. También desde que la trajeron han pasado cosas raras, ¿no? Que sí, no pasaban antes. Que no pasaban antes. ¿Qué otras cosas? Pues la mano del centro, de que se va para abajo y se escuchan ruidos. Eso sí lo he escuchado a veces. Y de hecho, yo sí he visto que pasan sombras. O sea, estando yo en la oficina. Pero yo siento que a ella le gusta estar así, le gusta escuchar música, porque yo me pongo a hacer mis experiencias y todo mi trabajo. Y yo siento que ella está enajenada, o sea, no es así que sea mala, como dicen otros. Y hace como 15 días que te digo que la vi, que la empecé así a loca rara, porque ya empecé a ver así como esas sombras. ¿Cuándo conociste la muñeca? ¿El mismo día que la trajeron o...? Sí. Pues hay mucha comunicación con la señorita Lani y yo vi cómo llegó y se ha estado rifando, pero no se ven los números, por un otro motivo no se ven los números. Y desde que llegó la muñeca, nosotros con mi compañera de limpieza, pues realmente estábamos en la parte de atrás, ¿sí? Y pues sacamos las conclusiones de que no había pasado, yo llevo acá un promedio de 6 meses. No había pasado nada más. Nos hemos dado cuenta de que de la muñeca en cierto lado tiene movimiento, pero no es mala. O sea, al menos conmigo igual. Yo le hablo, le compré sus dulces. No es una muñeca mala. Simplemente, pues, si mantenga movimiento y lo relacionamos con las cosas anormales que han pasado. Y antes entonces no pasaba nada, aquí estaba todo normal. No, pues. Se relaciona con una niña, es una muñeca, se relaciona con una niña y en la parte de atrás hace sus travesuras. Sí, de reojo se ve que la niña corre, patea la pared y se va de regreso. Así,
se da cuenta ella que la estamos observando y se va para otro lado. Uh-huh. La travesura en los baños, nosotros lavamos los baños y procuramos que estén cerradas las llaves, y al día siguiente cuando venimos están negados los baños. Incluso estaba llevando unos trastes para la cocina y sé que me abrieron la puerta, yo entro, pero yo no tengo la malicia, yo digo gracias, muy amable, dejé los utensilios y volví a salir y me volvieron a cerrar la puerta. Uh-huh. Sí, entonces, pero no lo veo como que quiera hacer maldad o malosa, ella sí es, por momentos muestra una cara triste, una cara alegre, incluso esa semana que se hizo la publicación, ella empezó a llorar, porque realmente, pues a mi forma de pensar, no se quiere ir, pero no es que sea mal. Y el viernes, en la parte de atrás, donde están los juegos infantiles, igual se están haciendo los columpios. Mi teoría es, si fuese el viento, se moverían los seis, y realmente solo se mueven dos. Se dio cuenta de que la estábamos observando y se levantó, tocó la otra cadena de los otros columpios y se fue. ¿Sí? O sea, son cosas anormales que han estado pasando. Y en el baño, se usa cerca de los pasillos donde están los salones, ahí pasa caminando. Y a mi compañera la ha hablado. O sea, en relación a eso, desde que llegó, son cosas que han estado pasando, que antes no pasaba. Clarito que le dijeron el nombre Mari. Me dice, ¿lo escuchaste? Sí, lo escuché clarito. Son las cosas que han pasado. Yo, por circunstancias de pues tuve problemas en mi casa. Yo me quería dormir aquí una semana. Me quería dormir. Y al levantarme, o sea, yo tenía la intención de limpiar el piso completamente con cloro. Al amanecer se ven los piececitos de la muñeca. Y esa muñeca desde que llegó aquí ha estado en la parte superior de la oficina. Te puedo contar de que nos guardan el FAP, nos guardan las franelas, no están en la muñeca, pero es ella. Es, el semblante de la muñeca cambia a raíz de cuando va a pasar algo o está sucediendo algo, la muñeca lo refleja. Yo puedo repetir, llora, pone su cara de angustiada, triste, y se presiente como que ahí está la persona con nosotros, que está escuchando. En la tarde se reúnen las muchachitas de servicio y a ella le encanta, la vez que alegre, brilla su semblante, está contenta porque hay puras muchachas aquí con ella. Y se ponen a platicar, ellas, o sea, la muñeca ahí está. Luego de entrevistar a estas personas, nos mostraron, nos hicieron un recorrido por estas instalaciones y nos platicaron pues varias historias relacionadas sobre el miedo que le había estado dando a los niños y a las madres de familia esta muñeca. De hecho, don Julián nos dijo que había guardado, ante el temor de toda la gente, había guardado esta muñeca en una habitación, la tenía que dejar en un archivero, ya que cuando los empleados entraban les daba miedo el simple hecho de tenerla ante su vista. Curiosamente, don Julián no le daba miedo tenerla, él dice que ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas y era el único encargado de verla, de limpiarle su ropa, de atenderla, por así decirlo. Y curiosamente, cuando preguntamos por qué se llamaba Julia esta muñeca, ya que pensábamos que a lo mejor desde que la donaron dieron este nombre, y no, resulta que los niños, la gente que ahí acudía, veían que don Julián trataba con cariño a esta muñeca. Y bueno, alguno de los niños sugirió, es la novia de don Julián, y bueno, tomando en cuenta el nombre de este señor, pues le pusieron Julia. Imagínense, ¿no? Qué forma tan curiosa de nombrar a una muñeca. También nos fuimos a la parte de atrás, a la parte en donde se encuentran los columpios, y ahí también nos decían las situaciones que habían estado ocurriendo. Cabe mencionar que durante la investigación descubrimos que esta muñeca venía de la Ciudad de México, es decir, una señora que practicaba la brujería o que iba con este tipo de personas,
le hizo un trabajo a esta muñeca y se la regaló a una novia justo el día de su boda. ¿Cuál fue el asunto o qué fue lo que aparentemente ocurrió? Que la señora que regaló la muñeca era la mamá de una exnovia de quien se iba a casar, y ella, en venganza para que este nuevo matrimonio no funcionara, pues le regaló esta muñeca. Imagínense, y a raíz de esto se supone que esta familia, este nuevo matrimonio, donó la muñeca a otro lugar, y así estuvo pasando de mano en mano hasta que por algún motivo llegó a la ciudad de Mérida, y suponemos que la familia que la adoptó vio algo raro, que eso fue lo que propició que decidieran donarla. Pues bien, y la muñeca Julia desde hace 4 años ha adoptado como su nueva casa el Museo Paranormal de Yucatán. El día que tú acudas a este lugar y visites este sitio, podrás conocer con más detalle la historia de la muñeca Julia y verla directamente.